llamo Brenda Liliana Sánchez Mendoza, nací aquí en la Ciudad de México, tengo 39 años, me dedico a la danza, mi oficio es ser artesana, soy escritora también, soy maestra de danza, danza prehispánica, soy mamá de 2 hijos. Ya cuando uno empieza a vestirse de danzante, pues empieza pues, toda esa transformación del ser. Bueno, pues la celebración de la Virgen de Guadalupe, como casi todas las celebraciones religiosas en México, pues es totalmente prehispánica, ¿no? Principalmente la celebración de la Virgen de Guadalupe es una celebración pues a la Madre Creadora, a la Madre Tierra, a la Madre Universal, a la Madre Cósmica, que es lo que representa Guadalupe actualmente. Tonantzintlalicuatlicue en Guadalupe. Es esta continuidad, esta idea de esta veneración arcaica, antigua, primigenia hacia la gran madre tierra, ¿no? Hacia nuestra madre todopoderosa. Nosotros somos los que seguimos haciendo esta celebración. Nosotros cerramos, digamos, con esta danza, cerramos nuestro trabajo de danza de todo el año. Ahí damos gracias por el año que ya acabó para nosotros como danzantes. Venerar a la parte femenina del universo, venerarla y darle gracias también, porque así como ella nos da la vida, así ella también nos recoge y nos come nuevamente. Francisco Flores Castillo, de Calderón, Villa de Reyes, San Luis Potosí, edad de 57 años. Trabajo en empresa y poquito la agricultura. Mi familia, somos yo y mi esposa, tenemos dos hijos y 2 hijas. Hoy estamos festejando un día muy en especial, no nomás en Calderón, sino en todo México, porque nos sentimos orgullosos de que se apareció en México. Y aquí en Calderón la tenemos como patrona. Y aparte de eso, la tenemos una aparición que se apareció en el Cerro de la Mesita. Por eso nos sentimos tan orgullosos, por eso la festejamos a nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Nosotros la festejamos, yo y un grupo de danza, y nosotros hemos seguido la tradición que nos han ido dejando. En esta fecha hay que dedicarla, no a pedir, a darle gracias de tanto que nos ha dado. Vida entera, ¿no? Yo no podría vivir sin danzar. Todo el año me la paso danzando, ¿no? Y digamos que no es como si fuera una preparación, sino a lo mejor psicológicamente te vas preparando, ¿no? De que, pues, bueno, voy a hacer bailación y voy a danzar al otro día. Como sahumadora que soy, pues sí me tengo que preparar con el copal, con el carbón, con el cote, o sea, con cosas, digamos, materiales. Aquí todo lo celebraban con danzas, con cantos. Los evangelizadores usaron esa forma de toda esa coerción del pueblo para realmente entrar con la religión. Actualmente hay muchas formas de danza. La danza de tradición o la danza de concheros, que es donde yo formo parte. Yo formo parte de un grupo que es la Mesa de la Virgen de la Soledad, del general Felipe Aranda, que se fundó en 1731. Yo creo que la gran aportación y el gran
regalo que nos hace la danza a todos los mexicanos, inclusive, porque se conservó esta forma antigua, obviamente disfrazada de santos, de vírgenes. Yo empecé de una edad de... Tenía más o menos como 10 años cuando me integré al grupo de danza. Ya había pocos danzantes y yo sentía pues ganas de participar. Y así fue como me fui uniendo al grupo, aprendiendo a bailar. No tenía yo vestuario. Los mismos compañeros que ya andaban algunos renovaban su vestuario y me decían, ya puedes bailar, vente. Yo tengo un vestuario que pues yo no lo utilizo. Le dije a un compañero que me enseñara a tocar la guitarra. Y así fue como ya después me enseñó, se dio su tiempo, me fue enseñando. Y así fue como fui aprendiendo. Es una danza religiosa. Es una danza que para eventos de religión, no de otra cosa. Primero al Zócalo, bueno, al Templo Mayor. Esperamos a gente, pues, de Guanajuato, de Querétaro y, bueno, pues todos los que estamos aquí en la ciudad. Nos reunimos ahí para salir aproximadamente entre 10 y 11 de la noche. Nosotros desde ahí ya vamos haciendo el ritual. Nos vamos caminando con los ahumadores hasta enfrente, los estandartes atrás y toda la gente que viene cantando atrás de nosotros. Ya en la basílica ya llegamos a acomodar cosas y enseguida empieza la velación. Es un ritual totalmente antiguo. Bueno, una sahumadora es una mujer que porta el fuego, bueno, el elemento de fuego en la danza. Tenemos nuestro instrumento que es un sahumador o popushkomi. Y bueno, dentro de él pues colocamos carbones, los encendemos con ocote y bueno, lo que vamos poniendo en los carbones ardientes pues es copal. Y la sahumadora pues tiene un papel muy importante dentro del ritual de la danza. No se puede empezar una ceremonia sin una sahumadora y no se puede cerrar una ceremonia sin una sahumadora. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros somos las que abrimos, las que limpiamos, las que pedimos, las que sahumamos el altar, las que damos ese humito a todas las imágenes, a la gente que nos va a acompañar, las que pues sembramos el corazón, las que estamos al pendiente de todos, ¿no? Somos las guardianas de todos los danzantes. Cada que un danzante pasa a hacer su danza, nosotros también pues tenemos que poner un pedacito de copal para que pues esa danza y esos rezos también pues sean escuchados y sean elevados a donde tengan que llegar. El 11 de diciembre hacemos un recorrido, salimos de aquí del barrio de Guadalupe y nos vamos por las calles hasta llegar a la capillita. Llegamos a la capilla y se reza un rosario o si hay alguna misa. Ya terminando la misa o el rosario, ya bailamos un rato. Los payasos
payasos, les nombran que viejos de la danza. Su dedicación era andar protegiendo la danza, que no se arrimaran niños sobre la danza, retiraditos, que la danza anduviera alineadita, que se caía algún plumerito, levantarlo, algún cascabelito, protegiendo la danza. Si llega la hora de ir a cantar las mañanitas, el día 11, y ya de las mañanitas terminamos. Es el trabajo nocturno de la danza. La danza en sí es el trabajo matutino, diurno para el sol, ¿no? Nosotros lo que hacemos en una velación pues es venerar precisamente a la noche, a la oscuridad, a la muerte, ¿no? Es una forma, es una metáfora, ¿no? De la vida y de la muerte. Es una metáfora de la existencia, ¿no? Le estamos cantando a la oscuridad en ese momento para que llegue la luz también. Y el trabajo de la velación, yo considero que es uno de los trabajos más importantes para todos los danzantes. Se hace un tendido de flor, que nosotros le llamamos el Santo Xuchi, la forma sagrada, que son cuentas calendáricas, es la cuenta del tiempo, y se coloca con flores. La flor viene a ser la forma o el objeto más refinado de la existencia. Principalmente pues está dedicada a esta dualidad creadora, ¿no? Al padre, a la madre. En este caso, bueno, la de hoy es a Tonantzin Tlalicuatlique de Guadalupe. Se levanta la flor, se decora pues ya toda la custodia. También se visten unos bastones alrededor del tendido. Regularmente siempre también se ponen como otras flores, o también se hace otra forma que se llama Nahui Olin, que es el símbolo del movimiento, que es también un tendido en el piso. Se hace esas dos partes, ¿no? Levantar la custodia, decorar la custodia y vestir los bastones. Ya después de que ya la custodia ya está totalmente vestida, y los bastones también, se acaba la velación. Se acaba la primera parte de la veneración que nosotros vamos a hacer. Todos veneran a Guadalupe de diferentes maneras, ¿no? Ahí en los barrios hacen los rosarios de muchos días atrás, llevan el mariachi, el baile, la comida, los peregrinos que vienen de no sé dónde caminando, ¿no? Que lo más importante es eso, ¿no? Mantener vivo este México profundo. Y el regalo más bello, ¿no? Que nos puede dar el ser parte de esta celebración. Si llegaba el 12 de diciembre, me decía, ahora vamos a ir con el ganado para acá, para ver la fiesta, me decía mi papá. Era una edad de unos 9 años, que estábamos en el cerro, subíamos hasta arriba para ver a dónde se apareció la Virgen en la mesita. Acabó la fiesta, nada más. Pero no pierdo las esperanzas. Así como veo ese grupito tan lejos, tan pequeñito, no pierdo las esperanzas de andar en las primeras filas ahí. Como a los 2 años, ahí andaba. Ya se quedó aquí, ¿eh? Pero sí se lo pedí de corazón a nuestra Madre Santísima de Guadalupe. De aprender, de llegar y aprender, y seguir y tratar de ser buen servidor de ella, para compartir lo que yo aprendí, transmitirlo a los demás. Javier Flores Padrón, tengo 32 años, soy operador de una empresa.
son casi 17 años que soy parte de la danza. Me involucré por parte de mi papá, que era el encargado de la danza. Y él me empezó, me enseñó más chico. Y de ahí para acá soy parte de... Toco la guitarra. Pues de hecho el de la guitarra es el que lleva control de la danza. O sea, ellos van guiados por los guitarristas. O sea, el guitarrista es el fundamental de la danza. Pero después me llamó la atención de que, o sea, es como una emoción de la Virgen, ¿no? Como una, de cada año estar con él. En el cerro, en la mesita del ejido Calderón, tu bella imagen dejaste, por eso gracias te doy. Empiezan algunos cantos, se reparten palabras de quién va a dar las danzas, quién va a acomodar el círculo, quién va a ser primer palabra, segunda palabra, que son los que llevan los cargos principales dentro de la danza. Y pues empezamos con la veneración, ahora sí, en la veneración de la danza. Ser de 5 a 6 horas, terminando estas 5, de 4, 5, 6 horas, pues nuevamente se dan gracias con algunas alabanzas, se vuelve a sahumar el altar y pues se dan las gracias con las palabras, y igual los que tuvieron cargos dan su palabra y pues, se cierra el ceremonial. Los danzantes tenemos una historia bien peculiar, ¿no? En la que desde mucho tiempo atrás venimos buscando un camino. Cuando llegas a la danza, en este caso, pues para mí se me presenta un mundo mágico en el que toda mi necesidad espiritual sí fue cubierta. Subimos a la mesita, también un rosario, terminando el rosario, a bailar un rato. Nos regresamos de vuelta a 2, 3 de la tarde. Tonantzin, Tlalicuatlicue, Guadalupe.
para mí es mi madre. Es la madre de todos. Tonantzin, la que da calor, Tlali, la tierra, Coatlicue, la de la falda de serpientes. Entonces, es eso, ¿no? La que nos abraza, la que es una, como es una madre, ¿no? La que te da ese cobijo cuando estás triste, la que te da un consejo, la que te dio de comer cuando naciste, la que te crió, la que te educó. Esa es Tonantzin, Tlali, Coatlicue y Guadalupe para mí. Es la gran madre creadora, es la gran madre todopoderosa, transmutada e interpretada, pintada, esculpida, ahora actualmente en la Virgen de Guadalupe. Todos tenemos diferentes formas de venerar a Guadalupe. Nosotros la veneramos con la danza y yo creo que esa es la parte en la que a mí, o sea, me siento contenta, porque bueno, nosotros también estamos poniendo nuestro granito de arena en esta celebración. El principal legado que le estamos dejando a México es esta continuidad histórica de las formas antiguas. Y el legado es seguir siendo parte de la cultura, siendo parte de la historia, de esta cultura viva, de este México que sigue tan latente. Yo te podría decir que yo voy a ser danzante hasta que me muera, seguramente. Aunque no lo sé, la ciencia es cierta, pero estoy casi segura que así va a ser. Como a las 7 nos reunimos de vuelta y a bailar otro rato de vuelta, y ya de ahí ya los viejos de la danza organizan algunos juegos y pues diversión para la gente, y luego ya los toritos, el castillo, ¿sí? Lo que es la pura. Lo que más me gusta es que vayamos todas a visitarla, y pues bastante me gusta que la mayoría participamos. Bien agradecido que me siento por haber llegado a ver y participar y ver salido adelante con su festejo. Y ahora sí, a pedirle de buena fe que Dios nos dé licencia a Nuestra Madre Santísima de Guadalupe para el año que sigue. Ella es muy grande, muy bondadosa. No extingue a nadie los milagros que ha hecho. Muy grande. Es la reina de todo México, de todos los mexicanos.